Patricio, bueno, primero felicitaciones, como recién le dije a Germán por el gol, pero previo a eso fue un pase exquisito y mostraste la categoría que te caracteriza a vos. ¿Cómo te sentiste en tu primer partido acá en el Magro? Bien, la verdad que me sentí muy bien, más allá de que Chicho hizo un gran gol y fue una jugada colectiva, porque todo arranca de Gonza va para Chicho, y Chicho no se apura y esas determinaciones son importantes, no apurarse en el momento justo y creo que fue una jugada colectiva porque se dio todo y después termina en gol y sacando diferencia a nosotros. Después creo que en labor del partido fuimos superiores, quizás lo teníamos que haber definido antes, tuvimos las mejores llegadas. El primer tiempo, ¿no? Sí, igual incluso en el segundo tiempo también porque una que hace también una jugada colectiva que Lucas Wilches se abre de piernas y termina definiendo Chicho, también la toca el arquero, justo que le quedó para la derecha, pero bueno, son todas cosas a mejorar y eso, como recién empieza el campeonato, esas cosas cuando estás ya en actividad un largo tiempo, quizás esas definiciones terminan en gol, pero creo que merecimos más en una cancha grande, un equipo que juega bien y creo que lo pudimos desdoblar en muchos sectores de la cancha. Así que nada, hay que seguir mejorando y creo que estamos bien. Hace unos días hablábamos y me decías que hay que estar precavido cuando el técnico te pidiera. ¿Te tomó sorpresa tan reciente de tu llegada hasta hoy que tener que jugar de titular y cómo te sentiste? No, las ganas siempre estuvieron. A veces no hay que apurar los tiempos. Carlos me venía hablando y la verdad que jugamos un amistoso y me sentí bien. Y confió en mí para poder estar de entrada. Y acá todos somos importantes. Juegue quien juegue, es un muy buen grupo y la verdad que están todos siempre bien predispuestos. Juegue quien juegue. Entonces. Me vio que estaba para estar y bueno, nada, traté de hacer lo mejor dentro de la cancha y mejor para el equipo. ¿Cómo terminaste físicamente? Algo que tanto se cuestionó o por ahí se preguntó antes que llegaras al Magro. Son cosas normales que pasa en el fútbol. Yo la única manera que puedo llegar a hablar es dentro de la cancha. Después, de la boca para afuera no puedo hablar mucho. Yo voy a seguir trabajando para lo que me necesite Carlos y el equipo, de donde me toque estar. Entonces, de a poquito, pero rápido, ¿no? Porque el campeonato pasa rapidísimo. Es un abrir y cerrar de ojos, porque ya lo cerraste y ya estás en diciembre. Entonces, nada, hay tiempo para seguir mejorando y vamos a seguir mejorando, no tengo duda. Entonces, me siento bien, me sentí bien y es importantísimo la continuidad, así que para lo que me necesite voy a estar. Gracias, Patricio. Dale, dale vos.